Elegido, Almería. La nueva agricultura se diseña en edificios tecnológicos de grandes multinacionales como De Ruyter, una empresa holandesa que entre los invernaderos posee laboratorios de última generación para investigar con semillas. Lo primero que hay que hacer es resolver los problemas al agricultor. Hacer que las plantas se desarrollen de forma natural, hacer que las plantas le produzcan, que les den muchos kilos y que el agricultor gane dinero. El siguiente proceso, y el más importante para mí, es hacer fruta cada vez más atractiva. ¿Cómo conseguimos frutas más atractivas? Pues frutas que llamen muchísimo la atención, bien sea por el color, o bien sea por la forma, bien sea porque lo podemos poner de pie, bien sea por mil cosas. Entonces, eso fomenta el consumo. Al fomentar el consumo, estamos ayudando a nuestro principal cliente, al agricultor, y también estamos ayudando al mercado y estamos ayudando al ama de casa, porque hay demanda, y cuando hay demanda de un producto, se vende. Entonces, estamos generando riqueza. Y por supuesto, estamos haciendo lo más importante, alimentando a la persona. El padre de José Luis era agricultor, él es ahora productor de alimentos. Del desierto al mar de plástico, el campo de Almería se ha transformado en las últimas décadas. De ser una comarca casi desértica e improductiva, ha pasado a tener una superficie de invernaderos equivalente a 30.000 campos de fútbol. Esto fue en cuestión de 8 o 10 años, pasó de ser una zona árida a convertirse en una zona en un mar de plástico, que es lo que de esa simple vista parece desde arriba, pero después sí. Si te metes dentro, ves que es una zona de alta productividad y en definitiva lo que se están produciendo son alimentos que no dejan de ser necesarios para la alimentación. El desarrollo de la horticultura industrial ha convertido a Almería en la despensa de Europa. Tomates, pepinos, pimientos, sandías y melones. Producidos de forma intensiva, logran exportaciones anuales por valor de 1.100 millones de euros. Lo que se consigue con agricultura intensiva es permitir al consumidor que pueda disponer de fruta y hortalizas durante todo el año. Siempre se suele decir que, bueno, hay frutas como el tomate o otras hortalizas que son variedades de verano, que solamente se hacen en una época del año. Con la agricultura intensiva lo que conseguimos es tener esas variedades todo el año. Existe otra agricultura opuesta a los cultivos intensivos. Recupera los métodos tradicionales y rechaza el uso de pesticidas y fertilizantes químicos. En España, unos 15.000 agricultores producen de forma ecológica. Para ellos, además, es una forma de vida. ¿Sabemos lo que comemos? Pues depende muchas veces, ¿no? Ya, a mí me gusta saberlo. O sea, que intento mirar cuando... Bueno, cuando como cosas de casa, pues lo tengo claro lo que estoy comiendo, pero cuando compro cosas intento mirar siempre y ver bien, mirar los ingredientes, de qué está hecho y tal. Y bueno, aún así me quedan muchas dudas, muchas veces, de qué es lo que estoy comiendo, de verdad. Nosotros cuando empezamos, por ejemplo, las analíticas daban un 0,5 de materia orgánica en la tierra y ahora después de trabajarla, pues tiene un 3,5. Lo cual demuestra en principio que para conseguir producciones no hace falta esquilmar la tierra, sino cuidándola puedes vivir de ella y la tierra puede ir a más también. Como 1,5 millones aproximadamente en el total de las máquinas, 1.470.000 aproximadamente. Lo
Una vez que sale, que están aquí 18 días y medio, los huevos en incubación se transfieren a las nacedoras. Pero antes de la transferencia los inyectamos mediante una máquina de que los pincha, pinchamos el huevo. Entonces eso hace que el pollito reciba las vacunas correspondientes, igual que cuando los niños chicos nacen, para que en los 2 días y medio que está en las nacedoras vaya creando anticuerpos. Lo cual quiere decir que en el día de nacimiento ya tiene creados anticuerpos, tiene más defensa, hay menos mortalidad y al fin y al cabo es más rentabilidad, que es lo que se va buscando en todas las empresas, al fin y al cabo. En este centro nacen 400.000 pollos por semana. La cáscara se rompe tras pasar 21 días en una máquina que les proporciona calor y movimiento. Nacen todos a la vez, los lunes y jueves, para atender las demandas de las granjas de engorde. Índice de éxito, tasa de natalidad, en torno al 80%. El resto de los pollos nacen muertos o con malformaciones. No llegarán al mercado. Estoy preparando la vacuna de bronquitis. Como... sí, podría ser un antibiótico, es vacuna para bronquitis, igual que la vacuna de la gripe que nos ponemos nosotros, pues lo mismo, pero para pollos. Aquí, en el suelo, delante de la estufa. Entonces, esto lo llevamos a la zona de nacimientos. Conseguimos que los pollos queden inmunizados para que no se constipen en el campo, no se resfríen. Mediante ese sistema los pulveriza a los pollos y les cae, y al respirarlo se quedan vacunados de bronquitis. Es una forma de vacunarlos que no sufre el pollo nada, porque les cae y ellos sencillamente lo respiran, lo inhalan y ya se quedan vacunados de bronquitis, igual que la gripe nuestra. Bueno.